Ya viste con todos los paneos que te hice lo hermosa que es esta guitarra. Es un Essential en color negro granito, si querés. Sí, ahí la tenés de atrás, de adelante, la verdad, está espectacular. Las maderas son espectaculares. La construcción es la clásica de un Strandberg. Así que si viste cualquier Strandberg, no te va a sorprender. Es más de lo mismo, realmente muy, pero muy bien hecha por donde lo mires. Está, la verdad, espectacular. Es mucho más que una guitarra económica. Si bien es la línea de entrada, esto a Strandberg, es mucho mejor que cualquier guitarra económica que podés llegar a comprar. La estuve afinando recién, como para que toquemos un poquito y suene todo afinado. Y la verdad, los afinadores, microafinadores o como le quieras decir, si bien el puente es diferente, viste, el material es el mismo, pero es diferente. No es el clásico puente que encontrás en la demás Strandberg. Anda espectacular. Los afinadores se sienten espectaculares. Es súper fácil de afinar la guitarra, todo súper rápido. La escala, 25 y medio, es decir, si te da medio resquemor la meterte en el mundo de las Strandbergs por el tema de la escala compuesta, de los fan frets, viste que son los trastes inclinados. Bueno, no, acá tenés escala estándar, 25 y medio, los trastes van en posición normal, no están inclinados, las cuerdas son normales, no tiene nada raro, ¿sí? Nada compuesto, nada extraño, es una guitarra normal, común y corriente, pero con el cuerpo con la forma de una Boden clásica. Sí, te dije, el puente, mismo material, pero un formato diferente. Las trabas para las cuerdas, me da toda la impresión que, bueno, mismo material obviamente que en todos los demás modelos de Strandberg, me da la impresión que tiene alguna diferencia. Claro, son un bloque completo, no sé si lo llegas a ver bien, pero es un bloque completo lo que traba las cuerdas, mientras que en las otras son traba cuerda por, es decir, un bloquecito por cada cuerda, así que tenés una diferencia también ahí, pero mismo material, está buenísimo y traba realmente muy bien las cuerdas, está bárbaro, toda la trastera está espectacular. Los micrófonos son OEM, ¿sí?, diseñados para las Strandberg, lo vas a encontrar en las Standard y en estas Essential, suenan, ahora los vas a escuchar, suenan realmente muy bien. Tenés switch de 5 posiciones para total versatilidad y te das cuenta que no es un switch barato, es un wet switch, y después potenciómetro obviamente de volumen y de tono, no hay push-pull, no hay nada. Los potenciómetros estos o las perillas, te has dado cuenta que no son. Son los que metía Strandberg en sus guitarras hace varios años. Ahora hace, no sé, ponerle 3 años los cambiaron por unos que tienen un formato más interesante, con un cortecito. Si estás acostumbrado a las nuevas que vienen con el logo y demás, están lindos esos potes. Pero estos son los clásicos. Se sienten perfecto, andan perfecto. Así que no demos mucho más vuelta. Toco un par de pavadas para que escuches cómo suena y lo versátil que son estos micrófonos en combinación con tono, volumen, switch de 5 posiciones. Me conecto a uno de mis amplificadores Synergy y ahí vamos. Muy bien, estoy sobre el canal limpio. A ver, potenciómetro, volumen. Muy buena respuesta. Muy bien el micrófono, el puente, como espectacular, no rompe nada, tiene el nivel de ganancia exacto, esa es la mejor forma de describirlo. Chequeemos el potenciómetro de tono. Clásico, un potenciómetro que yo nunca uso en mi vida, pero insisto, siempre para alguien que toca medio jazz o cosas por el estilo, le puede llegar a resultar súper útil. A mí no me suma ni me resta. Me gusta que esté por estética, pero después no lo uso. Combinaciones de micrófonos, vamos a la segunda posición. La verdad,
espectacular. Cuarta posición vamos a ir. Lo que estoy haciendo es poner simple bobina en la segunda posición y en la cuarta simple bobina el micrófono del neck. Son unas características parecidas, pero obviamente más grave este, más agudo este, y están buenísimos como suenan, muy bueno. Volvemos al segundo. Sorprendido estoy, la verdad. Espectacular lo que suena. La posición mía favorita, posición del centro, sí, o tercera posición, como le quieras decir. Tenés los dos micrófonos simultáneamente. No simple bobina, sí, los dos micrófonos, dos doble bobina juntos. Espectacular. Por último, este doble bobina, última posición. Vamos a ver cómo responde un poco con distorsión. Bueno, vemos primero el pote de volumen. No es ruidoso, nada. A mi gusto abre demasiado rápido, podría ser un poquito más lento, pero no mete ruido, anda perfecto. Como el pote de tono está mucho más interesante o mucho más utilizable en canal distorsionado que en canal limpio, y cuando le cortás el tono al máximo tiene, viste, esas cosas medio de fuzz que no me gustan ni un poquito a mí, pero no importa, digamos, es utilizable. Por ahí no tanto para acordes, sí para solos punteos, como le quiera decir. La verdad suena espectacular, no hay nada que decir. Los micrófonos no sonaban bien en canal limpio, suenan bien en canal distorsionado, están bárbaros. Escuchemos un poco cómo suenan las diferentes combinaciones. We'll be right back.
No hay mucho más que te pueda decir al respecto. Se siente bien, es cómoda, es como una guitarra normal, al hecho de no tener fan frets, no tener escala compuesta, el calibre de cuerda ser absolutamente normal. Lo único que vas a encontrar diferente es que le falta el clavijero, sí, la pala, y que la forma... Si no la mirás no te das cuenta, porque calza bien como cualquier guitarra. Si la mirás te das cuenta que es algo diferente, y bueno, ahí es donde es una Strandberg, una Boden. Pero se siente como cualquier guitarra normal. Así que mi consejo es, si estás buscando una muy buena guitarra, que no sea súper cara, y te querés meter en el mundo de las Strandberg, me parece que está buenísimo empezar con una Essential, porque tenés todo lo normal de las guitarras comunes y corrientes con las que estás acostumbrado a tocar, pero con la comodidad, no lo dije antes, pero el peso casi inexistente de las Strandberg, que tu espalda te lo va a agradecer, súper tocable, súper cómoda, los materiales de primera y suena espectacular. Así que ya sabes, cualquier duda, Strandberg en Argentina, lo tenés con Gearhaven y GH Systems, nos consultás y a otra cosa. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir y comentar en redes sociales, suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Muchas gracias por mirar hasta el final. Nos vemos muy pronto en más videos.